Tengan todos muy buenos días. Hoy la iglesia celebra la epifanía del Señor. Esa manifestación gloriosa de la llegada de los reyes con esas ofrendas a nuestro Rey Señor. Le damos gracias a Dios por esa mañana que nos regala este domingo, Día del Señor. Encomendamos a nuestras familias le colocamos en sus manos la Policía Metropolitana de Ibagué, la Policía del Departamento del Tolima, y también la emisora 100.0. Vamos a reflexionar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 y siguientes. Después que nació Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén desde el Oriente unos sabios preguntando dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer. Porque vimos cuando apareció la estrella y venimos a rendirle homenaje. Cuando el rey, el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo, para preguntarle dónde debía nacer el Mesías. Ellos le respondieron en Belén de Judea, porque así está consignado. En la Escritura, Palabra del Señor. Hoy, queridos hermanos, celebramos la gloriosa manifestación del Señor a la humanidad. Cómo el Señor se revela en esa condición humana, pero como Dios para dar salvación a la humanidad, como luz para alumbrar a todas las naciones para que nosotros lo sigamos y no vivamos en las tinieblas le ofrecen el oro porque él es el mejor tesoro y el mayor tesoro de todos le ofrecen incienso porque reconocemos su divinidad es dios y le ofrecieron mirra porque en ella conocemos la condición humana es decir dios se hace hombre para compartir la condición de nosotros. Pidámosle al Señor para que nosotros caminemos no en la oscuridad, sino en la, en la alegría de la luz, que nos dejemos guiar siempre por ese amor del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo sobre todos ustedes y permaneciendo.